Dado los altos índices de violencia contra la mujer, la gestora social Laura Ahumada junto al secretario del Interior Harold Villabona presidieron el primer Consejo de Seguridad con enfoque de género en Barranca Bermeja, donde se realizarán estrategias y acciones para salvaguardar la vida de las mujeres del distrito. Pasos que realmente estaba pidiendo la comunidad desde hace muchísimo tiempo. Las instituciones de mujeres venían solicitando estos espacios donde podemos articular las comunidades, podemos articular los grupos de mujeres, pero también podemos articular el Ministerio Público y la Policía. Sí, quedamos con un compromiso grande. El primer compromiso, yo creo que es el más importante, es que vamos a institucionalizar estos espacios trimestralmente. ¿Por qué? Porque es importante también conocer qué hemos avanzado y qué podemos llevar de prevención para todas las mujeres, tanto de Barranca Bermeja como del Magdalena Medio. En 2023, la Fiscalía registró un feminicidio, 6 homicidios, 1.247 casos de violencia intrafamiliar y 204 casos de violencia sexual contra las mujeres. En lo que va corrido del año, la Fiscalía ya reportó 2 feminicidios y 2 homicidios de mujeres, pero además 223 casos de violencia intrafamiliar y 71 casos de violencia sexual. El Consejo de Seguridad nos da la razón a nuestras preocupaciones, porque está disparado todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, pero también hay una situación de contexto grave que nuevamente pone a la mujer como botín de guerra, porque los actores armados, en medio de las discusiones y de los asesinatos a hombres, han estado también las mujeres ahí, en medio de eso, de esas grandes afectaciones. Bueno, muy importante el trabajo que hicimos hoy. Agradecimiento especial a todas las organizaciones de mujeres que nos acompañaron, a la institucionalidad que comprende la importancia de este tema. ¿Cuáles son los compromisos? Vamos a hacer un acto administrativo que nos permita hacer este Consejo de Seguridad Especializado en Mujer por lo menos 4 veces al año. Compromiso 2, vamos a hacer una mesa especial de seguimiento para poder revisar esos casos de especial atención que requieren unas respuestas específicas. Durante este primer Consejo de Seguridad con enfoque de género, las autoridades se comprometieron a realizar acciones como la creación de mesa especial de seguimiento y revisión de los casos, activación de escenarios de participación por parte de la Secretaría de las Mujeres y la Familia, entre otros, con el objetivo de mejorar las rutas de atención y continuar defendiendo los derechos de las mujeres.